Buenas tardes. Voy a hablar de los softwares de concordancias como herramienta de traducción en la literatura y me voy a centrar en el género de la ficción, en la novela, y más concretamente en un autor, en Dickens. La lingüística de corpus o los métodos de la lingüística de corpus se viene aplicando cada vez con más frecuencia en estilos de tipo literario y eso es lo que ha de denominarse estilística de corpus, que es todavía una disciplina emergente. La estilística de corpus, bebiendo de métodos de la lingüística, tradicionalmente de la lingüística, permite el estudio de autores de forma integral, pero también el análisis de textos de obras por separado, como en este caso, como voy a mostrar en este caso. El punto fuerte de la estilística de corpus es que posibilita el descubrimiento de estilemas dentro de la obra de un autor. Y eso, desde el punto de vista traductológico, constituye un filón, porque de la misma manera que la metodología se puede aplicar para descubrir un estilema, se puede trasladar al campo de la traducción y realizar un cotejo sistemático a las traducciones de cómo se vierte al español, en este caso cualquier otra lengua, un fenómeno determinado. Como he dicho, me voy a centrar en cómo puede funcionar un software de concordancias en el campo de la traducción y voy a utilizar solo una obra de Dickens, la primera, Pickwick Papers. Y de forma más precisa voy a ver cómo se traducen los verbos de habla, que en el caso de Dickens tienen una función estilística muy marcada. Voy a utilizar las traducciones de José María Valverde, la versión de José María Valverde de Pickwick Papers en español es de mediados del siglo XX y la de Galdós, de mediados del XIX. A Valverde, no sé si le conoceréis, tradujo a Shakespeare, a Faulkner, a Joyce, en inglés, también traducía del alemán, y a Galdós seguramente sí, aunque no como traductor, porque solo tradujo una vez y tradujo el Pickwick, fue lo único que hizo como traductor. Los verbos de habla, por definición, tienen una función lingüística, que es que introducen un acto de habla. Aquí tenemos dos ejemplos y lingüísticamente lo que hacen es introducir discurso, en estilo directo, que es la estrategia en la que me centro. Pero también pueden desarrollar un valor estilístico, si se utilizan de un determinado modo. En el caso de Dickens, los verbos de habla aparecen circunscritos a determinados personajes. Quiero decir, determinados verbos de habla aparecen circunscritos a determinados personajes. En el caso concreto de Pickwick Papers, verbos como sob, que sería algo así como sollozar, solo se asocian o solo se utilizan para introducir los actos de habla de mujeres. Las mujeres sollozan y los hombres rugen. Y no solo en Pickwick Papers. Mi tesis doctoral va precisamente sobre eso y verbos como roar, growl, thunder, tronar, solo aparecen introduciendo los actos de habla de hombres en las 14 novelas canónicas de Dickens. Mientras que las mujeres son las que sollozan, las que scream, chillan, pero de un modo un tanto histérico, las que whine, lloriquean o pout, o hacen pucheros, y nunca al revés. Eso, en el caso de las novelas por entregas, donde hay limitaciones de tiempo y de espacio en la propia entrega, pues puede resultar útil para caracterizar a los personajes. Y esa es la investigación que hago yo en inglés. Y esto pues, se puede luego analizar en el español. Este es un ejemplo que he escogido, no tanto por la especificidad de los verbos, sino por las traducciones que ahora voy a mostrar. Traducir los verbos no es complicado, naturalmente. Lo difícil o el quid de la cuestión está en reparar en el valor que tienen. He escogido este que tiene cuatro ejemplos resaltados en negritas, dos verbos estructuradores que son replied y replied, uno un poquito más específico, reason, y otro que sí, que es de verdad específico y sí que proyecta detalles sobre el hombre que acompaña el van de caza y acompaña a los pickwickianos en la caza. Valverde utiliza las equivalencias españolas, respondió para replied, razonó para reasons y gruñó para growled. Es decir, traducir no comporta ninguna dificultad. Sin embargo, si se obvia el valor de los verbos de habla o si se decide, si el traductor decide o no repara en los verbos de habla o decide simplemente centrarse en las palabras de los personajes, que es uno de los rasgos estilísticos de Dickens más marcados, los idiolectos y la forma de hablar de los personajes, puede dar lugar a algo así, que de los cuatro verbos solo traduce dos y utiliza dos verbos, utiliza el mismo que se dijo, que es un verbo neutral, que no proyecta ningún tipo de matiz. Si eso se repite de forma constante en la traducción, pues se mutila una parte importante del estilo de Dickens en la versión española. Como espero mostraros ahora en estos 10 o 15 minutos que quedan,
gracias a los softwares de concordancias, es posible extraer los verbos del texto inglés y luego realizar un cotejo sistemático en las traducciones españolas. Utilizo Wordsmith Tools, la última versión, que es del año pasado, 2013, y me centro en estilo directo, por dos razones. La primera, porque es la estrategia más prolija de representación del discurso en la novela victoriana, y la que más utiliza Dickens. Y la segunda, porque desde el punto de vista metodológico, el estilo directo presenta una ventaja, y es que tiene un patrón estructural fijo, a saber, sujeto, verbo de habla y las palabras que introduce. En el caso de Dickens, el patrón que sigue siempre es el mismo. Hay dos. Primero las palabras o la proposición proyectada y luego la proyectora. Y en la proyectora hay una inversión del sujeto y el verbo. Primero aparece el verbo y luego el sujeto. O incrustando la proyectora dentro de las palabras del personaje. También con la inversión sujeto-verbo. Primero el verbo y luego el sujeto. Metodológicamente hablando, el patrón es el mismo, porque si quitamos la segunda parte, la proposición proyectada, tenemos las palabras del personaje, el verbo y el sujeto. Si tenemos en cuenta que no hay ningún elemento entre la proposición proyectada, y el verbo, y que en inglés todos los verbos, excepto algunos casos concretos que mencionaré a continuación, son de tipo regular, si le parecen en pasado, haciendo la concordancia, comilla, simple o doble, dependiendo del texto, en este caso son del proyecto Gutenberg, y hay novelas con comillas simples, hay novelas con comillas dobles, se hacen las dos y se salva el problema. Y cualquier palabra que termine en ED, se extraerán, entre otras, todas las palabras que aparezcan después de una comilla simple, que serán los verbos de habla de la novela inglesa. Hay verbos, como digo, que no se pueden extraer porque son irregulares. Said, told, spoke, o si los consideramos verbos de habla, que pueden ser verbos de habla, began o went on. Pero no es tan importante dejarlos fuera del análisis porque estilísticamente hablando no añaden nada. Said no es importante desde el punto de vista caracterizador. Puede ser si se acompaña de algún satélite. Said scratching his head with his hands in his pockets. Pero por sí solo said es neutro. Yo estoy interesado en los que sí que tienen matices. Si hacemos la concordancia que he mencionado antes, esto es una captura de pantalla, podremos extraer todos los verbos y vemos que hay falter, gasp, grinned, growled, etc. En total hay 2.168 verbos en Pickwick Papers, tokens, que se dividen en 55 verbos distintos. Y hay algunos que son muy, muy específicos. Bowl, below, los que he mencionado, falter, gasp, grind, growl, stammer, thunder, como verbo de habla, etc. Gracias a Wordsmith o a cualquier otro programa de concordancias, es posible automáticamente extraer todos los verbos. Y luego, que es la parte más engorrosa, eso sí, anotar manualmente las traducciones españolas. Y se pueden obtener resultados interesantes. En el caso de Valverde, los 2.168 verbos y 55 divididos en 55 verbos distintos, Valverde utiliza uno más, 56. Luego habrá que analizar si la traducción es fiel, no es fiel, es mejor o es peor. Pero en principio se corresponde más o menos con el original. En el caso de Galdós, por el contrario, vemos que solo utiliza 30 verbos. Dijo, lo utiliza hasta 243 veces, un 10%. Hay 727 ocasiones en las que no utiliza verbo de habla. Solo introduce el acto de habla, entrecomillado, pero sin ningún tipo de mediación por parte del narrador. Lo que elimina la mediación que puede ser significativa desde el punto de vista estilístico. Y hay veces, en 115 ocasiones, en las que no solo no traduce el verbo, sino que es que se come, si me lo permitís, un trozo de novela y sigue avanzando. Es cierto que tiene algunos verbos específicos, como balbució, rugió y gruñó, que es el que aparece que no se ve ahí, pero Valverde también tiene eso, y además tiene soliloquio, tartamudeó, tronó, remachó, opciones también mucho más específicas. Esto, que solo es una compilación hasta ahora, se refuerza si se echa un vistazo a los ejemplos de forma concreta, y se ve que efectivamente la versión de Galdós dista mucho de Valverde y, sobre todo, lo que es más importante, de la original. He escogido un muestreo de ejemplos que se basa en 5 bloques atendiendo a patrones que se observan de forma sistemática en la traducción de Galdós. Cuando no utiliza verbo de habla, como he comentado, la utilización repetida de dijo, traducciones a las que se queda corta, otras en las que se excede, aunque en el original no aparece un verbo tan específico, y errores de traducción. En este ejemplo, los pickwickianos, los protagonistas de la novela, han ido a un pueblo, les recibe
pot y están en un proceso de elecciones. Y la muchedumbre empieza a increparles. Y la tensión va aumentando paulatinamente. Y eso se refleja en el uso de los verbos de habla. Cry, cry, un punto más. Shouted, otro punto más. Bellowed. Valverde utiliza gritó, gritó, gritó y berreó. Y en cierto modo, quizás no al 100%, pero sí que conserva esa línea ascendente en la vehemencia de los actos de habla. Pero Galdós no utiliza ningún verbo de habla. Esto simplemente es un ejemplo, son cuatro, pero solo hace 727 veces, con 727 verbos. Hay veces que utiliza verbos de habla, pero lo que hace es emplear dijo. Tenemos aquí la dicotomía de la que hablaba antes, las mujeres hablan de una manera y los hombres de otra. Las young ladies screamed, y sin embargo, su padre roars. Valverde mantiene esa posición, más o menos, gritaron y rugió. Desde luego, rugió desprende unos matices bastante más impetuosos que los de gritaron. Y Galdós únicamente utiliza dijo, o dijeron, y dijo el verbo decir, para trasladarlo al español. Si sumamos esos 727 ejemplos en los que no hay verbos y los 200, no recuerdo cuántos eran, 243 de dijo, son 930 ejemplos de los 2.168, casi la mitad, en los que no se traduce o se traduce por un verbo que no es específico y se pierden matices. Hay veces en las que sí que traduce con otro verbo, pero se queda un poco corto. Dickens utiliza thunder, que es un verbo que en inglés se utiliza como verbo de habla, no es muy normal, pero se puede utilizar como verbo de habla, pero es una elección obviamente deliberada y caricaturesca. Thunder es un fenómeno meteorológico. Valverde utiliza tronar, que desde luego no es un verbo de habla en español, se puede utilizar y todo el mundo lo entiende, pero no es un verbo de habla, para mantener ese matiz caricaturesco del original. Y Galdós únicamente utiliza continuo. Es decir, hay veces que sí, que un verbo específico lo traduce por otro, que no es decir y no es una opción sin verbo, pero sigue quedándose un poco coja con respecto al original. Y hay otras veces que, teniendo en cuenta que eso es más o menos la mitad de las ocasiones, en las que sí que traduce un verbo específico por otro específico, pero va más allá. Cuando Dickens, una de las pocas veces en las que no utiliza un verbo con matices, como added, para introducir un acto de habla, y que Valverde traduce como añadió, Galdós de repente pone entre signos de exclamación el acto de habla y lo introduce con exclamó. Es decir, hay veces que no llega y otras veces eso pasa por mucho. Y por último, lo que termina de refrendar, habría que entrar en disquisiciones del tipo que le llevó a Galdós a traducir así, porque es cierto que tradujo la novela en el diario La Nación y apareció por entregas. Entonces, pues puede ser que se viera limitado por cuestiones de espacio. Pero yo no pretendo menoscabar aquí la figura de Galdós, simplemente es demostrar que la metodología de corpus es válida para este tipo de análisis. Hay veces en los que incurren errores. Aquí han salido el ejemplo de la caza anterior es también este mismo. Los pigwickianos han salido a cazar y Winkle ve que los perros se mueven, o se quedan, no, perdón, se quedan quietos. Dice que qué les pasa a los perros, pero lo dice susurrando, porque obviamente están de caza y no pueden dar voces. Valverde utiliza susurro porque no pueden dar voces, pero Galdós utiliza exclamó. Es como si estuviera dando voces. Es un error de traducción, porque la persona que se enfrenta, o sea, que lee, perdón, la traducción de Galdós y no está leyendo el original de Dickens o el de Valverde, no se mantiene el matiz de silencio, de tranquilidad que es necesario cuando salen de caza. Estos ejemplos en los que incurren errores por efecto por exceso o por defecto, no llega a la traducción o simplemente no utiliza un verbo de habla, utiliza el verbo decir, demuestran que efectivamente una metodología de corpus puede valer para realizar un análisis traductológico de un estilema que se observa o se puede discernir entre todo el texto de Dickens gracias a una metodología de tipo cuantitativo. Es decir, una metodología con un software de concordancias permite que 2.000 verbos aparezcan
y veamos si se utilizan con patrones masculino, femenino, un tipo de un personaje que es un villano o una mujer que es muy, muy, muy débil. Y vemos que ella es pouch, que ellos roll, etc. Y luego, si eso lo trasladamos al campo de la traducción, pues podemos ver que efectivamente eso que ha de ser preservado en el texto de llegada se mantiene o no, y genera un daño o no en el texto de llegada. En el caso de Valverde, en Pickwick Papers al menos, no, no hay ningún daño, porque los verbos no solo son cuantitativamente, más o menos el catálogo es igual de grande, 55 y el 56, sino que también las traducciones son más o menos fieles. Pero en el caso de Galdós, la mitad o casi la mitad de los verbos, un 47%, son o dijo o no utiliza un verbo de habla. Y cuando lo utiliza, hay veces que no, acude a la forma más apropiada. De nuevo, porque no quiero que parezca que estoy menoscabando la figura de Galdós. Tradujo una vez, lo hizo con 24 años, cuando estaba recién llegado a Madrid, lo hizo para un periódico y seguramente había circunstancias que pudieron con eso. Pero demuestra efectivamente que una metodología de corpus de tipo cuantitativo puede apuntar a factores que son importantes a la hora de percibir un texto. Como en el caso de Dickens, son los verbos de habla, que proyectan una imagen de los personajes determinada, más allá del aura tan particular que ellos tienen cuando utilizan el lenguaje. El narrador, interfiriendo en ese lenguaje, también puede ser importante a partir de los verbos de habla, y una metodología de corpus puede destapar algunos de esos casos. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Gracias.